Hola, buenos días. Mi nombre es Charlotte Pajés y hoy les voy a compartir una práctica de yoga enfocada en nuestra zona abdominal. Entonces, comenzamos. Esta práctica es muy buena si hiciste ejercicio, es un complemento, te va a ayudar a tener un trabajo completo en tu cuerpo. Entonces vamos a comenzar, si quieren aquí, vamos a abrir piernas, llevamos brazos al cielo, inhala y exhala, bajas brazo derecho e izquierdo, quiere tocar la pared del lado derecho, inhala, regresas, exhala, lado contrario, siente cómo se estiran tus oblicuos, inhala, exhala, tu cintura se alarga, inhala, exhala, costillas se abren, inhala, regresas, cierra piernas, junta palmas, entrelazas dedos, empuja ligeramente hacia atrás tus manos, tu cadera ligeramente hacia el frente, que no se sienta compresión en tu lumbar, aquí alarga faja abdominal y exhala, empiezas a apuntar hacia el frente, bajas, bajas, dobla tantito rodillas y comprimes tu torso hacia tus piernas. Vamos a poner de lado. Bien, aquí queremos que el estómago se acerque a las piernas sin sentir incomodidad en la lumbar ni en las piernas, ¿sale? Relájate, mirada hacia atrás, relaja tu cuello, inhala, dobla rodillas y abraza tus codos y comprímete, inhala y exhala, empieza a extender piernas sin soltar tus brazos, sin forzarlo, relaja tu cuello, empuja tus hombros hacia atrás, soltamos, manos al piso, mirada al frente y exhala, damos dos pasos atrás a una tabla, nos quedamos, hombros están arriba de las muñecas, dedos bien abiertos, presiona las yemas en el tapete, esto va a ayudar a que tus muñecas no tengan tanta presión, metemos pelvis, cierra costillas, tu ombligo llévalo hacia la lumbar. Inhala, exhala, baja rodillas, bien, y nos quedamos aquí. Empuja pelvis hacia arriba y hacemos una lordosis completa, mirada al frente, estamos calentando, exhala, sifosis completa, entonces hacemos un gato enojado, mete barbilla, inhala, postura de la vaca, mirada al frente, exhala, metemos ese ombligo y siente cómo se activa aquí el abdomen, inhala, exhala, dos más, inhala, empuja hombros hacia atrás, exhala, separa tus omóplatos, mete tu corazón, una más, inhala, exhala. Bien, neutralizamos y que aquí vamos a extender las piernas y nos mantenemos otra vez en esa tabla. Aquí otra vez, todo el tiempo tu abdomen está adentro, costillas adentro. Y vamos a hacer unos climbers cruzados. Esto es para calentar. Una rodilla se va al brazo contrario y quieres tocar el codo. Exhala al llevar esa rodilla a tu codo. Mantén pelvis adentro. Lo sientes, los hombros también ya empiezan a calentarse y quedamos en tabla, Adho Mukha Svanasana. Encorva tu espalda, nos vamos a tabla, dobla rodillas y empuja tu pelvis hacia atrás y vuelves a extender piernas. Entonces es un círculo a tabla y hacia Adho Mukha empiezas a extender y aquí la idea es que sientas ese movimiento de tu abdomen junto con tu columna vertebral. Dos más. Conéctate con esos músculos. Una más. Y Adho Mukha y nos quedamos. Bien, comenzamos. Pierna derecha al cielo. Y lleva tu rodilla hacia tu nariz. Ahora aquí vas a empujar tu cuerpo hacia el frente para que tus hombros se alineen con muñecas. Y al inhalar, acercas rodillas sin tocar piso y exhala rodilla nariz. Y ahí está la clave. Acercar rodilla nariz va a hacer que tu abdomen en realidad se active para poder elevar la rodilla. Y sigue con estos movimientos sin parar. Inhala al bajar, exhala subir. Dos más.
Hicimos 10 en total, te quedas, baja talón izquierdo y extiende tu pierna derecha y si puedes manténla en el aire y brazo izquierdo al cielo. Si se te hace muy fuerte, baja la pierna. Ahora aquí estás apretando el oblicuo, estás empujando hacia el cielo. Inhala, exhala. Ahora sí, baja el pie y empiezas a bajar tu cadera, pero no te sientas, nada más te acercas y subes de nuevo. Ojo con tu hombro. Tu hombro no lleva todo el peso, lo lleva tu torso. Exhala, subir. 5 más. Y se empieza a sentir la cintura a trabajar. 7, 8, 9. Uy, 10. Dobla rodilla derecha, sube pierna derecha al cielo. Y de aquí bajas a tabla. Ahora, chaturanga lento. Y al hacerlo lento, tu abdomen se activa en 5, 4, 3. Te quedas, 2, 1. Empujas a tabla y nos vamos a Dogmuk. Jump through, saltas o caminas. Te sientas. Elevamos pies. Tus pies están alineados con rodillas. Y ahora vamos a rotar. Y tu mano izquierda, rotas hacia el lado derecho, mano izquierda empuja. Regresas y lado contrario. Rotas. No dejes de respirar. 5 más. 5, 4, 3, 2. Uno, regresas al centro y lentamente controla ese movimiento, vas bajando hasta tocar el piso. Ahora tus manos hacia el frente y pateas sin que se te eleve la lumbar. Entonces, aquí, desde aquí ya tu ombligo está dentro y pateas y te quedas. Y doblas de nuevo, tocas pies y otra vez pateas, te quedas. 5, 4, 3, 2. Uno, tocas pies, otra vez, 5, 4, 3, 2, 1, dos más, y se siente, 5, 4, 3, 2, 1, una más, y pateas, 5, 4, 3, 2, 1, dobla rodillas y pierna derecha, cruza sobre izquierda y si puedes, abraza pantorrilla. Entonces, esta es la postura del águila acostado, Supta Garudasana. Activa esos pies. Imagínate que tienes unos bloques sobre las plantas de los pies. Y ya que cruzaste pierna derecha sobre izquierda, baja cabeza, brazo izquierdo, lo doblas enfrente de ti y brazo derecho va a abrazar por debajo y entrelazas. Inhala y al exhalar juntas codo con rodilla. Inhala, exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te quedas aquí, chiquitos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajas. Bien, de aquí rotamos, tabla, chaturanga. Tabla, Adho Mukha. Y por último, de la secuencia de del primer lado, bajas tus codos. Ahora puedes juntar palmas o llevarlas al piso. Me gusta a mí juntarlas porque así no se abren los codos. Y ahora vamos a meter pelvis y baja tantito esa cadera. Y vamos a rotar solamente hacia el lado derecho y regresas al centro. Derecho, centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te quedas, bajas, manos abajo de tus hombros, subes a una cobra, estira esos músculos, inhala profundamente y al exhalar, Adho Mukha. Vamos por el otro lado, pierna izquierda al cielo y al exhalar, rodilla a tu nariz,
Aquí comprime, encorva tu espalda. Inhalando, quieres tocar el piso con la rodilla y exhala, sube. Uno, dos, tres, cuatro. Tus omóplatos se separan. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, baja talón derecho, es lenta tu transición, extiendes pierna izquierda. Si puedes, quédate, si no, baja tu pie. Y ahí está la fuerza en la cintura, el oblicuo está trabajando. Ahora sí, baja tu pie, bajas cadera sin tocar y subes. Uno, mantén ese movimiento y ahí se empieza a sentir la cintura, empieza a quemar. 6, 7, 8, 9, 10, bajas, extiende pierna izquierda, bajas a tabla, empuja talones y lentamente bajas chaturanga, codos pegaditos a ti, mete abdomen, pompis adentro, y ya que estás ahí, empujas a tabla, Adho Mukha Svanasana. Saltas o caminas, te sientas, medio Navasana, piernas dobladas, pies a la altura de rodillas y empezamos hacia el lado izquierdo, empujas, regresas al centro y rotas. Mantén ese movimiento continuo. Una más, regresas, bajas lentamente, mete abdomen, encorva la espalda hasta que toques el piso. Ahora brazos al frente, tus hombros están elevados y pateas y te quedas. Cuatro, tres, dos, ahora sí quieres hacerlo más potente, elevas, ¿sale? Y vuelves a bajar, cinco, cuatro, tres, dos, y subes, bajas, cuatro, tres, dos, subes, intenta mantener la espalda baja, abajo, tres, dos, subes, una más, cuatro, tres, dos, subes, eso, bajamos, dobles a rodillas. Ahora pierna izquierda cruza sobre derecha, volvemos a enlazar. Y ya que tienes las piernas, brazo derecho, lo doblas y brazo izquierdo pasa por debajo, cruzas y muñecas. Ahora no cierras, brazos, dedos abiertos, inhala y al exhalar comprimes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10 chiquitos aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansas. Bien, nos queda una más, extiendes piernas, te impulsas, saltas o caminas a chaturanga. Tabla, Adho Mukha. Regresamos a tabla, bajamos codos, junta palmas y ahora hacia el lado izquierdo, primero mete abdomen, mete pompis y ahora bajas cadera izquierda y regresas al centro. El movimiento lo controla tu abdomen. Y vamos a terminar, dos más. Te quedas y bajas lentamente. Ahora vamos a estirar todo eso que hicimos. Vamos a darle un masaje. Entonces, si puedes, vas a tomar tus tobillos o tus empeines. Imagínate que tienes un bloque, una almohada entre tus piernas. Y con esa tensión, empujas hacia atrás y hacia arriba y se abre tu pecho. Inhala, exhala. Cinco respiraciones profundas. Tres,
4 y 5. Bajas. Alarga tu columna, eleva torso, relaja glúteos, piernas, estira tu faja abdominal. Inhala, exhala, Adho Mukha. Camina tus manos hacia ti, lentamente subes. Así como estás, con piernas abiertas, volvemos a dejar caer brazo derecho y brazo izquierdo, lo alargas hacia la pared derecha y regresas y exhala hacia el otro lado. Estamos estirando todo eso que trabajamos. Inhala, dos más, exhala, inhala, exhala. Bien, esta fue la secuencia que les comparto para que puedan trabajar toda su zona abdominal. Y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, mi nombre es Charlotte Pajés. Me pueden seguir también en Instagram como Char Pajés Yoga. Gracias.